¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó. Si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La casa de Daniel. Antes de contarles mi historia, quiero decirles que lo que van a escuchar a continuación es 100% real y no ficción. Me ocurrió a mí, por lo mismo les aseguro que todo fue así y no de otra manera. Bueno, mi nombre es Tomás y tengo actualmente 21 años. Soy chileno y vivo en la ciudad de Santiago. Tengo un amigo llamado Daniel, el cual durante alrededor de 5 a 6 años me contó que de vez en cuando en su casa pasaban cosas. Yo un tanto incrédulo me reía de esto y algunas veces lo molestaba. Eran muy conocidas sus historias en nuestro círculo de amigos, las cuales creo que ninguno de nosotros podía creer. Recuerdo que era un día viernes del año 2000, no recuerdo el mes, y el sábado por la mañana teníamos que viajar temprano con dos amigos más, así que estuvimos todo el viernes en su casa, desde las 13 horas en adelante. Cuando llegamos los cuatro a su casa, antes de entrar nos miramos y nos reímos a modo de burla sobre todo lo que Daniel nos había contado. Daniel abrió la puerta, pasamos por el antejardín y llegamos a la puerta principal de la casa. Al abrirla sonaron las campanillas, que ya nos eran muy familiares, y entramos. A nuestra derecha se encontraba la puerta que daba hacia el living. Al frente, la puerta de la cocina, y a nuestra izquierda, el baño de visitas, y junto a él, la escalera al segundo piso, donde se encontraban las habitaciones. Subimos por las escaleras hacia el cuarto de Daniel, y noté cuadros nuevos en la pared, y le pregunté, «Oye, Daniel, ¿pusiste cuadros nuevos? Están muy bonitos». «Ah, sí, es que los anteriores se rompieron». «¿Se rompieron?» «Sí, al caerse. Se salvaron 4 de los 10 cuadros que había. Además ya estaban muy viejos. Mi abuela los cambió. Igual no están mal, se ven bien estos nuevos». La reacción con mis otros dos amigos fue entre un poco de susto y risa al mismo tiempo. Bueno, en el segundo piso hay 4 cuartos. Uno es de sus dos abuelos, los dueños de la casa. El segundo es de sus padres. El tercero es de él y de sus hermanos chicos, que son 3. Y el último es de su hermano mayor. Este último cuarto está junto a la escalera. Entramos a su cuarto y dejamos nuestras cosas ahí. Almorzamos y luego trabajamos durante la tarde en nuestros estudios. Eran ya como a las 8:30 de la noche y Daniel nos ofreció quedarnos a dormir en su casa, ya que era un tanto tarde y al otro día todos deberíamos viajar fuera de la ciudad. Créanme que no fue una decisión fácil. ¿Qué pasa si todas las historias que nos ha contado son verdad? Estoy seguro que en ese momento mis otros amigos pensaron lo mismo que yo. Después de alrededor de 5 minutos, Daniel me convenció y accedí a quedarme. Mis otros amigos inventaron algo y se fueron a sus casas. En eso llegó el hermano de Daniel, se llama Alfredo, y duerme en el mismo cuarto que Daniel. Tienen un camarote y bajo él una cama para visitas. Estuvimos hasta altas horas de la noche conversando y hablando de la vida, hasta que por las fuertes risas, los padres de Daniel nos hicieron callar y nos obligaron a dormir. De todas maneras yo ya estaba muy cansado y los ojos se me cerraban solos. Ordenamos todo y nos quedamos dormidos. Habrán pasado algunas horas o minutos quizás, pero la cosa es que me desperté. Todo estaba en silencio y oscuro. No sabía qué hora era y estaba con tanto sueño que me dispuse a dormir de nuevo. Pero en eso, escuché a Daniel que respiraba fuerte. Me levanté un poco, ya que mi cama estaba casi a nivel del suelo, junto a la de mi amigo, y noté que estaba tiritando. Lo toqué y saltó del miedo. Lo tranquilicé y le pregunté, ¿qué pasa? ¿No escuchas los perros que ladran afuera?
me preguntó en susurro y con voz temblorosa. Sí, los escucho. ¿Qué pasa? Estás temblando. Mira, lo que pasa es que solo ladran cuando algo va a ocurrir aquí, me dijo con cara de horror. Daniel, tú me estás tomando el pelo. Tú lo que quieres es que me asuste para luego burlarte de mí en venganza, ¿no? Cállate y escucha, me dijo interrumpiéndome. ¿Qué pasa? Nos preguntó Alfredo, despertando y con voz adormilada. Cállense y escuchen. Algo va a pasar. No hablen, dijo Daniel y nos callamos los tres. Estuvimos más o menos 10 minutos sin decir nada, mientras alrededor de 10 perros ladraban afuera en la calle. En eso pasó algo que me dejó realmente los pelos de punta. Las campanillas de la puerta principal sonaron. No podía ser nadie de la casa, ya que todos dormían. ¡Mierda! ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Daniel. Por más que quieras decir algo, no hables. No hables, que puede ser peor, dijo Daniel en voz muy baja. No creía lo que estaba pasando. No podía ser cierto. Desde ese momento no dije nada. Solo escuché con mucho terror lo que pasó a continuación. En la planta baja se escuchaban pisadas. Luego algo o alguien subió por las escaleras corriendo y paró justo en la entrada del cuarto de nosotros, el cual tenía la puerta abierta. No aguanté el miedo y me puse a rezar en mi mente mientras lloraba con los ojos cerrados. En eso, un librero de unos 2 metros de altura y 1.5 metros de ancho, repleto de libros de todo tipo, comenzó a moverse. No aguanté más y abrí los ojos. No había nada ni nadie y se movía solo, como si alguien lo moviera de un extremo y luego del otro, para que así avanzara. Lo más preocupante no fue solo que se moviera solo, sino que estaba moviéndose en dirección a la puerta, para así taparla y no dejarnos salir de la habitación. En cosa de segundos pensé en tirarme por la ventana, pero luego recordé que sería peor y que estábamos en un segundo piso. En eso ocurrió algo que nunca pensé que ocurriría. La abuela de Daniel salió con una vela, rezando algo que no recuerdo. Al terminar gritó: ¡Vete! Y no vuelvas más, quien quiera que seas. En ese mismo instante paró de moverse el librero, que ya casi tapaba la entrada. Se escuchó que alguien corría hacia el primer piso por las escaleras y cómo algunos cuadros se caían. Se escucharon las campanillas y cómo nuevamente ladraban los perros. Sentía que el corazón se me salía por la boca y recién ahí noté que estaba tiritando de miedo y que no podía parar de hacerlo. La abuela, con cara muy calmada, se asomó detrás del librero con la vela en las manos y nos dijo: «Niños, tengan cuidado. Se cortó la luz. Voy a llamar a la compañía para que vean qué ha ocurrido». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Se cortó la luz? ¿A quién le importa? Yo quería salir de ahí corriendo inmediatamente. «Daniel, yo me voy de aquí». «Espera, no hagas eso. Espera que todo se calme un poco. Luego haz lo que quieras», dijo Daniel, un poco más calmado que antes. «¿Estás bien, Tomás?», me preguntó Alfredo. «Sí, creo que sí, físicamente hablando». Hablamos toda la noche de lo ocurrido hasta que amaneció. Luego regresó la electricidad. Lo más curioso fue que al desayunar por la mañana, nadie hablara de lo ocurrido. Creo que se debía a que la abuela de Daniel estaba ahí. Algo raro ocultaba a esa señora, y nadie, ni Daniel, que trató de decirme lo contrario, va a cambiar ese pensamiento. El sábado hicimos el viaje de todas maneras, y Daniel me pidió que si contaba algo, contara que se cayeron los cuadros y nada más. Accedí, es más, no conté nada de lo ocurrido hasta por lo menos 2 semanas después, a un sacerdote de mi colonia. Luego de eso lo hablé en varias oportunidades con Daniel y su hermano. Desde entonces no he vuelto más a esa casa. No me gustaría vivir nunca más algo parecido. No se lo deseo a nadie. Antes de que me pasara esto, no creía en lo sobrenatural. Desde entonces no he parado de visitar sitios en internet que hablen de esos temas e interesarme en este tipo de cosas. Porque sé
y estoy 100% seguro de que es real y de que existe. Lo sobrenatural para mí ya es algo natural, porque existe y yo lo viví. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.